Chicago haciendo y cooperando con la con el movimiento punk anarquista, trayendo información de todas las cosas que están sucediendo en México hoy en día. Más que nada queremos mandarles un saludo muy cordial y decirles que todos estamos unidos en la lucha. Bueno, también con su información, principalmente por estar atacado por Mario Luna, por presos políticos en México, difundiendo también un poco de lo que está pasando con la tema de Ayotzinapa, los 33 a los 6 normalistas asesinados. Nosotros aquí tenemos bastante información para compartir. No, ahí nomás quería decir que también la lucha en contra del Estado es algo que va más allá de las fronteras, igual como la lucha en contra del capital, en contra del patriarcado, en contra de lo que es el humanismo, que sujeta a los animales que no son humanos, hacia lo que es la civilización y la dominación. Y básicamente queremos extender un abrazo fuerte, solidario, de ayuda mutua y también con mucho cariño, afecto y amor también hacia los pueblos de allá. Muy bien. Vamos, unidos en la lucha, compas. Hey, bro. Hey, bro. You want to say something? Yeah. Hola, saludos a todos. Estamos aquí en Chicago, dándoles un poco de enseñanza a la gente también, de que aquí en Chicago también se puede organizar la gente para ayudar a la gente en México, sobre todo esta librería que durante mucho tiempo nos ayudó en México. La enseñanza que tiene esa librería o el valor que tiene es incalculable, es invaluable, pero entre todo lo que estamos, a la gente que está saliendo fuera de México o que está en otros países, queremos apoyarla de alguna manera. Sería la manera de organizar este tipo de eventos y también es un mensaje para toda la gente que está alrededor de Estados Unidos, en Europa, en otros lugares, donde podemos organizarnos para seguir soportando este tipo de lugares, porque el valor que tienen ellos es fundamental en conocimiento para toda la gente. Que esto o esta librería no se cierre, porque dentro de esta librería nos pueden abrir conciencia para la nueva gente que viene saliendo hoy, toda aquella gente que tal vez ha vivido ahora lo que es el anarquismo, mientras que el anarquismo viene basado solamente a veces en palabras, pero muchos de ellos tienen una ideología muy profunda en conocimiento, y me gustaría que la gente tal vez se enterara de todo esto, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué hay detrás de ello? So, queremos por eso mantener la librería abierta y estamos ayudando para esto. Muchísimas gracias. ¿Cómo está la comida? Bien, bien. Aquí tengo flautas, pasta, un montón de cosas. ¿Contribuyendo con la causa? Sí. ¿Vas a mandar esto a México? ¿Vas a mandar esto a México? Sí. Entonces a saludar a la banda. Órale, va. Saludos a todos y a todas. Qué chido que se va a reabrir la biblioteca, muy necesario tener ese tipo de espacio para reunirse, para compartir ideas, para conseguir ideas y para más que nada seguirle y hacer la escena, el esfuerzo más fuerte. Entonces, saludos a Toby, Chonsi, Chato, a todos ustedes. Besos. Y aquí dándole de comer a la gente. Qué bueno. Where are you guys coming from? We're from Elgin, about an hour away from here, in Chicago. What was the proposal to come to the show? We wanted to come and provide support and solidarity. We wanted to provide free reading material for everybody because we understand that
this kind of material isn't widely available in a lot of different communities. And we wanted to provide everything that we've got so far. We've been running the Zine Distro for about 2 years now. And we provide this material in our own community, free of cost. México siguen en una resistencia tratando de
reivindicar lo que es el anarquismo, también los punks que vienen conscientes plegando lo que es el anarquismo, o el punk más bien con el anarquismo. Te gano un poco también de información, toda la gente que viene atrás. Muchísimas gracias por todo, gracias por tu apoyo también, Mario. Nos vemos pronto. Chido, salud. San México, resistencia. Let's go to the show. Esto que sigue se llama es una canción acerca, habla acerca de nuestra ciudad, que quisiéramos que fuera un paraíso, pero desgraciadamente no lo es. Eso se llama Paraíso. Sin dignidad, jamás sin tener fronteras, acabar con el temor.
Por este rojo llenamos, y que no quiten a nuestro lado.
Eso que sigue, eso se llama Ratas de Ciudad. Thank you.
la biblioteca social reconstruir, que nosotros como migrantes solamente somos un pedazo de la portavoz de lo que sucede cada día en nuestro país mexicano. Esta canción se la queremos dedicar al ejército zapatista de liberación nacional, al EZLN, pero también se la queremos dedicar a los padres, a los hermanos, compañeros y amigos de los desaparecidos en las escuelas rurales de Ayotzinapa. El 3 de abril los tendremos aquí, a los padres de familia, demostrando la gran lucha de la concientización que tenemos que hacer a nivel mundial e internacional. Y esta canción es el himno zapatista que a muchos y a muchas nos ha logrado el espíritu de rebeldía, de existencia y lucha. Todos los días tenemos que hacer un gesto de solidaridad. Todos los días tenemos que avanzar para que el planeta de las grandes masas opresoras caigan. Nosotros somos el cambio y resistiremos. A todos los indígenas zapatistas, a todos aquellos y aquellas, y a los muertos, que no nos olvidamos de ellos. El himno zapatista para todos ustedes. Sí, bueno, sí. Probado por el mundo. Vamos adelante, para que salgamos en la lucha, avance. Con los pueblos que necesitan, de los pueblos en la lucha, avance.
nuestro pueblo lo grita y necesita de todas las personas los zapatistas. Vamos, eso sí se llama Déjame y Lárgate. Thank you.
Thank you.
engañar. Es para la juventud que agarra malos caminos y pues aquí estamos para ayudarnos unos a otros. Una perfecta ciudad, en el ciclo, en la luchita,
Gracias. Yeah. World Cup will be proud. Cámara, camaradas, esta gente, esta ronda se la vamos a dedicar a los que crean un poquito más de cosas como libros, ¿verdad? En la escritura, más que las armas. Pero va para dedicar a todos los terroristas, todas las personas que les gusta sembrar el terror. Esta tierra que es del amor, esta tierra que no es...
Thank you.
Thank you.